Repito, todo nuestro pasado común no servirá de nada si no tenemos un futuro común. Y ese futuro común solo se construye a través de la libertad de nuestro ciudadano para abrir nuevos mercados, para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia, en libertad, donde existan elecciones transparentes, sin ninguna duda, donde se respete la libertad de expresión, donde se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores a nuestros gobiernos. Finalizo esta intervención con un llamado a todos quienes quieran construir ese nuevo futuro en libertad. Unámonos, nuestro